Estamos con César Mora, bienvenido a Cero Estrés. Bueno, muchas gracias, muy amable y un saludo muy grande para toda la gente de Cero Estrés. Bueno, hablemos del personaje del doctor Mata, ese investigador que está detrás siempre de la verdad. Bueno, yo soy Pablo Céspedes, un investigador venido a menos, que hace parte de ese combo que se necesita formar para finalmente descubrir al doctor Mata, descubrir toda su patraña y todas sus fechorías. Es un personaje maravilloso, muy lindo, muy hermoso, que le hereda toda su sabiduría en términos de la investigación al coprotagónico o antagonista interpretado por Nicolás Rincón y de apellido Capote, que es finalmente el que lleva la investigación a su fin, a su feliz término. Definitivamente lo hablábamos con Sergio Cabrera, importante lo que está haciendo RCN de hacer estas novelas de época. Sí, yo creo y quiero felicitar a RCN por apostarle a este tipo de proyectos, ¿no? Creo que es una maravilla, creo que le hacen falta, creo que así como hablamos de una realidad que tiene que ver con el país y con la delincuencia y todo, este es otro tipo, además este tipo de proyecto tan maravilloso que basado en hechos reales, creo que no solamente aportan en términos de producción y calidad, sino además creo que le ayudan a las nuevas generaciones a entender un poco más su país, ¿no? A entender que de dónde viene esa violencia, porque este es además un proyecto que habla de un momento muy especial del país que cambió la vida del país en dos, ¿no? Donde se desató esa gran violencia de los partidos después del 48 y del 9 de abril. Creo que es maravilloso porque no solamente los colombianos van a tener la oportunidad de ver un gran proyecto, sino además de aprender las nuevas generaciones de qué país es el que tienen, ¿no? Maestro, cambiando de tema y no puedo dejar pasar su presencia con nuestro programa, la pérdida que tuvo Colombia con su amigo, con Fernando González Pacheco. Ah, sí, a él dejémoslo ya tranquilo, él ya está descansando, ya se nos fue y solo tendremos que pensar en él como un ser maravilloso que le dio muchas alegrías a este país. Saludos a los ibaguereños. Un saludo a los ibaguereños, pronto estaremos allá con una nueva obra, no les digo qué es, pero pronto estaremos allá. ¿La música? Muy bien, ahí está nuestro CD, nuestro nuevo CD que lanzamos en el mes de octubre y ya vamos a lanzar el segundo sencillo a la radio. Muy bien.